bienvenidas y bienvenidos a este momento entrañable e histórico de la bendición de las banderas del centenario de la comparsa de andaluces de Villena. Agradecemos la asistencia de las autoridades. Nuestra bandera es el símbolo que nos representa en todo momento y en cada uno de los actos de nuestras fiestas. Es la referencia que despierta nuestro sentido de pertenencia a una familia festera. Es el emblema que contribuye a construir una identidad común. En cada fibra del tejido de ellas han quedado impregnadas las imágenes que cuentan nuestra historia. Tantas ilusiones y momentos de felicidad que atesoran una magia, la que nos envuelve con cada uno de sus movimientos al seguir el ritmo de la música. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de nosotros, sobre estos estandartes y también sobre estas banderas, que van a significar, como hemos escuchado, la idiosincrasia, las raíces y el porqué de la fundación y de estos 100 años y muchos que esperamos disfrutar de esta ilustre comparsa de andaluces. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
contrabandistas, porque como reza el inicio de nuestro contrabando, vivís eternamente en nuestros corazones. La comparsa de andaluces y su centenario a sus socias y socios fallecidos. Nosotros somos España, gente de paz que traemos en nuestro alijo mercancía muy variada, esparpajo y alegría al desfilar, salero y gracia para moverse, un duende que enamora, joven bonita y buena mozo. Rezaba la prensa a principios de 1923 sobre las fiestas anteriores. La nota del bautizo le daba un individuo que el día 9 de septiembre de 1922 paseaba por las calles con un traje de bandolero y se decía que algunos entusiastas trataban de formar para este año una nueva comparsa y que habían adoptado aquel uniforme. En esas fiestas de la coronación de la Virgen de 1923, aquel 5 de septiembre, 22 miembros desfilaban por las calles de Villena. Desde entonces, muchos hombres y mujeres hemos seguido su ejemplo como socios y socias de la comparsa de andaluces. Y lo hacemos entregando la insignia de plata de la comparsa a los socios más veteranos y a las socias activas que desfilaron por primera vez en nuestra comparsa. A doña Josefa Puche García. Doña María Antonia Puche García. Doña María Isabel Martínez Francés. Doña Natalia Esteban Martínez. Doña María Isabel San García. Doña Virtudes Barceló Martínez. Don Fernando Clemen Domene. Don José Francisco Domene Vidal. Don José María Penades Yut. Don José Barceló Lázaro. Escribá Baenas. Don Francisco Marco Navarro. Don Eleuterio Martínez Cabales, que es un acompañado por su hijo. Don Antonio Mico Hernández, en representación suya recoge la insignia, su esposa, José Hurtado Palazón, acompañado por su hijo. Y don Francisco Bravo Mirader, número 1 de la comparsa, en representación suya, recoge la insignia su hijo Paco. ¿Tenéis ganas de fiesta? ¿Nos vamos a celebrarlo? Estamos de centenario. Menudo año nos espera. Seguro que será inolvidable. Los actos que vamos a hacer, bueno, conectados con las comparsas hermanas de más de 40, 50 poblaciones. El último sábado de abril será especial, con un simposio muy nuestro, con conferencia, mesa redonda y exposición, y posterior fiesta. Y el día 2 de septiembre, el gran desfile. Y luego las propias fiestas. Eso que se vea, que se vea. Tantos siglos se entrecruzan y crean una textura firme, como nosotros y nosotras. Aquí hoy empieza el futuro de nuestra comparsa. Gracias por vuestra presencia.
esas gentes de Viena. Hoy, 9 de septiembre de 1922, representaré una comparsa nueva que saldrá en años venideros. Estoy muy nervioso, pero muy emocionado. Pues voy a ser el primero de muchos. Mis compañeros esta mañana me han dicho que salga por las calles con chulería, pero muy elegante. Que salga desprendiendo alegría, pero con una sonrisa. Pero yo lo tengo claro. Yo voy a ser contrabandista. Pero, ¿qué pasaría de aquí 100 años? Pero, ¿qué pasaría la tarde del 9 de septiembre de 2022? ¿Qué pasaría? 100 años más tarde. A ver quién dice nada, ¿eh? Porque el vídeo es casi brutal. El vídeo te deja enmudecido. Hay que dar la enhorabuena a todos los que han sido homenajeados esta tarde, tanto los socios veteranos como las primeras socias que salieron desfilando en la comparsa, que son y que siguen siendo socias activas. Así que enhorabuena a todos. Quisiera también dar la enhorabuena a Eric Micó Milán y a José Antonio Micó, que son los que han elaborado el mástil y el remate de las banderas que tenemos en el centenario. Como veis es un remate muy original, totalmente distinto a lo que estábamos montando hasta ahora, y se compone del sombrero del hombre y la redecilla de la mujer, dando un poco de visibilidad a las dos partes de la comparsa, ¿no? Tanto a la parte femenina como a la parte masculina. Quiero felicitar también a Alicia y a Ángel y darle la enhorabuena también por el gusto que han tenido, porque el estandarte que estamos viendo ahí ha sido donado por ellos para la comparsa. Muchas gracias por darnos su tiempo todos estos años. Hay una cosa de todo lo que ha pasado ahí en la iglesia, y es que el lunes me ha dicho que se sentía muy orgulloso de ser contrabandista. Yo creo que esa es la frase de hoy para mí, o sea, con eso nada más yo ya me siento totalmente satisfecho. Muchas gracias a la comisión, hacen un trabajo espectacular. Muchas gracias a Ángel, presidente, a todos los que colaboran con vosotros. Me gustaría nombrarlos a todos, pero como me voy a dejar, voy a saltar a mi gente, nada más extensible, así a nivel general. Y muchas gracias y enhorabuena a todos por ser contrabandistas y amigos. Muchas gracias y buenas noches.